En primer lugar, mañana vamos a realizar en la Cámara de Comercio a las 11 de la mañana, se va a reunir lo que es la mesa del COPRET, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que consiste en la planificación y la articulación entre el sector educativo formal, es decir, tanto lo que es educación terciaria, ¿no? Provincia, y el Centro de Formación Profesional. Junto con las distintas universidades también que cuenta en convenio Chacabuco, con el sector privado en sus distintos ámbitos, tanto comercio, empresas, servicios y demás, para, en base a la demanda que ellos tienen en cuanto a potencial mano de obra, nosotros poder, si podemos, satisfacer esa demanda a través de la oferta educativa. En relación a la misma, ¿se entiende? Concretamente, para poner un ejemplo metafórico, hemos trabajado, un ejemplo metafórico y concreto que hemos hecho, a nosotros dentro de la municipalidad, en la articulación, a pedido de servicios públicos, por ejemplo, ya hemos traído dos cursos, uno de operador de máquinas viales y otro que se está realizando actualmente, que es mecánica de máquinas pesadas, a demanda del área de servicios públicos, cuando veía que había un déficit por parte del recurso humano. Bueno, nosotros como del área de educación articulamos, trabajamos en conjunto para satisfacer, como te decía, dicha necesidad. Mañana a las 11 de la mañana, la Cámara de Comercio e Industria, todos los actores involucrados de educación y trabajo, nos vamos a reunir para planificar en conjunto lo que es la oferta educativa a nivel superior. Eso por un lado. En segundo lugar, en cuanto al Centro de Altos Estudios específicamente, en esta semana hemos firmado un nuevo acuerdo marco, en este caso con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA, más precisamente la Facultad de Agronomía de la misma. Ustedes saben que la universidad tiene distintas facultades. Bueno, en este caso específico, un convenio marco con la Facultad de Agronomía. Cuando volvemos a lo mismo, al ampliar los contactos y los nexos y los convenios con las casas madres de altos estudios, bueno, permite el día del mañana, ante una demanda concreta, siempre estar la posibilidad de conveniar específicamente algo. Y bueno, y en esa línea, en lo que es en ampliación y potenciación de la oferta educativa superior, ayer estuvimos en la localidad de O'Higgins, promocionando y dando a conocer las distintas alternativas de estudio que hay en Chacabuco y la zona. A los jóvenes de dicha localidad, junto con el director de la juventud, Mariana Baraman, a la vez comentándoles también la posibilidad que tiene Chacabuco, que es una política de Estado que viene desde los anales de la. De antes, la casa de Chacabuco en La Plata viene desde antes de la democracia. Bueno, es decir, el contar con casas de estudios en los centros universitarios alejanos a Chacabuco, que le permiten a los jóvenes que por ahí no pueden afrontar, o familias no pueden afrontar los costos de mantenimiento de un alquiler y demás, que está disponible, aparte de todo el sistema de becas. Y las posibilidades de estudio que está dando en nuestra localidad específicamente.